Esta residencia familiar, ubicada en Clifton, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, es un proyecto de los arquitectos Saota del año 2010. La idea era crear un edificio que maximiza la conexión con las fantásticas visuales del mar, crear un jardín en la ladera de la montaña y para reducir al mínimo los puntos de vista sobre los edificios vecinos. El sitio está posicionado en un lado de las montañas Cabeza de León y cuenta con fantásticas vistas sobre el Océano Atlántico al oeste. La decisión fue crear un espacio de volumen doble en la parte superior de la vivienda que se pueda conectar al patio y al jardín. El hall de entrada es un espacio espectacular, vertical y proporciona un contrapunto a los espacios de la vida social. El volumen de esta gran área es modulada por el suelo, que tiene dos niveles, y por el piso de la habitación, que flota en el espacio y se cuelga del techo. Este elemento, que tiene unas suaves curvas, contiene el dormitorio principal y sus espacios auxiliares, que están separados de la sala de estar por un volumen de doble altura con un conjunto de persianas de madera de nogal. El edificio ofrece un espacio interior volumétricamente muy fuerte y una dinámica a gran escala. El objetivo de la decoración interior era crear un contrapunto más suave e íntimo, al mismo tiempo no poner en peligro las líneas puras y geométricas de la arquitectura. Mediante la utilización de una amplia base de texturas y acabados, la decoración se siente natural y orgánica, expresada muy sutilmente. La comodidad tiene importancia primordial en todo momento y el ambiente en general es de calma y serenidad.